Muy buenas. En el vídeo anterior visitamos el pueblo de los bardos, y eran los elegidos que los guerreros estaban esperando. Y como no podría ser de otra manera, hemos tenido que aprender su idioma. Continúo con la cuarta parte de Chants of Sinar. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver. Vale, y si esto es que el único que se repite algo, buscáis algo, pero el plural también se repite. Si el plural es este, que es el único que se repite. Yo, tú. Esto es tú, puede ser. Este puede ser tú. Este puede ser yo. Y este puede ser el plural. Y ahora este puede ser buscar. Y este encontrar. Sí. Yo, tú, el plural, encontrar y buscar o querer. Bueno, ya tenemos lo básico. Un laberinto. Vale, por eso aparecieron estas, porque ya estuve aquí. Aparecieron todas estas porque leí estos glifos. Vale, esto podría ser... podría ser arriba, palanca arriba. Esto podría ser pulsar. Y esto podría ser quizá izquierda o derecha o algo así, porque yo puedo... A lo mejor son números. 1, 2, 3. Ah, puede ser número. Este es el 1. Este es el 2. Sí, son números. A ver. Este es el 1. Es el orden. 2. El 3, el triángulo es el 3. El 4. Y ese es el 5.
Ah, mira, sí, lo tiene ahí. Ya no tengo que escribirlo. El 1, el 2, el 4, el 3 y el 5. Vale, vamos bien. Todos los glifos que tengo hasta ahora están descubiertos. Vale, entonces puedo usar... Puedo usar esto. Vale. Yo vine por aquí. El monstruo me estaba siguiendo. Y por aquí también vine, ¿verdad? Sí. Pues todo esto ya he pasado por aquí. Vale, ya está. 2, 1, plural, y ya está, plural, plural. Vale, voy a hablar con este, a ver. Yo algo. Yo algo tú. Una tarjeta. Vale, esto me va a decir, como siempre, encima de hacia dónde, en la zona en la que voy a entrar, está el texto arriba, así que esto y estos dos es un lugar. Voy a hacer lo de siempre. Mar. Aunque puede que no sea... Los dos no pueden ser un lugar. Pero bueno, yo lo pongo para saber de dónde ha salido. Esto puede ser hacia tal sitio. Que ya eso ya lo vimos en aquí. ¿Dónde estaba? Camino. Camino al teatro, camino al molino, camino a no sé dónde. Puede que eso sea lo mismo. Vale, prohibido. Entrar ahí no es buena idea. Vale, tengo que... Puedo subir yo. Y me mete, no sé. ¿Ves? Lugar. ¿Cuál se repite? Yo creo que eso es camino. Voy a hacer la prueba. ¿Cuál es? Este. Creo que esto es camino hacia camino. Y esto de aquí... Define, voy a poner lugar 1, lugar 2, igual que hice antes. Lugar 2. Camino al lugar 2.
Otra tarjeta. Camino al lugar 2, vale. Biblioteca. Vale, ¿hay algún sitio donde diga el glifo biblioteca? No, no. Parece algún tipo de encendedor, de mechero. Puede que uno de estos dos glifos signifique fuego. Voy a poner en los dos, voy a poner fuego. Fuego, y esto viene de encendedor. Y aquí lo mismo. Que viene de encendedor. Y no me vaya a pasar lo de siempre. Que luego no sé de dónde salen los glifos. Y luego no me entero. Entonces ya sé que estos dos glifos salieron del encendedor de la biblioteca. Lugar 1, lugar... Ah, esto es el mecanismo... De tarjetas, ¿puede ser? No, no es el mecanismo de tarjetas. Lugar 2, lugar 1. Esto puede ser otro lugar también. Voy a poner aquí lugar 3. Seguramente. Vale. Está diciendo el orden de utilización de este aparato. Puede que este aparato sirva para fabricar las tarjetas que necesito para ir a todos los lugares, para abrir los lugares. Aquí dice, primero esto, que no sé lo que es esto. Primero este glifo. Segundo... Lugar 2, lugar 1 o lugar 3. Entonces yo creo que lo que me está diciendo es, primero pulsar aquí o girar o hacer algo, luego elegir qué sitio quiero ir. Tercero, poner el indicador hacia la derecha. Y cuarto, pulsar el botón. Y a lo mejor eso me genera la tarjeta al lugar donde yo quiero ir. Algo así. Bueno, voy a hacer lo de antes, decir que este glifo, ¿dónde estás? Yo creo que esto es girar. Esto va a ser girar. Lo voy a poner. Girar. Y esto estaba en el... ¿Cómo lo digo? Máquina... voy a poner máquina, yo creo que con esto ya. A ver. Tú buscas o quieres esto. ¿Puede esto ser libro? Libro. El glifo está en la biblioteca. ¿Quieres un libro? Vale, podría ser. O buscas un libro. Uno. Hay un anillo. O esto es el anillo. A ver.
Puede que el 1 haya que colocar aquí el anillo. La máquina. Uno anillo. Uno lugar 1, 2 lugar 2, 3 lugar 3, 4 lugar 4. Vamos a poner lugar 4. Al menos así voy distinguiendo qué glifo es para qué cosa. Y me da una pista. El 2, monedas. Ah, yo ya vine por aquí. Vale, segundo piso de la biblioteca. Dar máquina plural. No, no creo. Plural de algo. Vale. Creo... Girar máquina, no. Girar máquina... Donde puse girar máquina... ya no sé cuál es. No, camino... Para uno, girar máquina. Creo que donde puse girar máquina... Esto es como se llaman ellos. Que son científicos. Científico. Creo que estos científicos. Y esto creo... Que es... los bardos. Que tienen al lado... La música, ellos decían. Entonces, este símbolo se asocia a los bardos con la música. ¿Dónde está ya? ¿Qué símbolo es? Este. Creo que este símbolo es bardo. Vale, según esto. Según lo que veo, tanto los bardos como los científicos nacieron del mismo pueblo. Se dividieron en dos. Unos se dedicaron a ciencia y otros se dedicaron al arte. Por lo que veo aquí, creo. Y luego está esto. Fijaos que el glifo, este, de estos dos glifos, el de la izquierda, parecen dos personas que se están abrazando. ¿Podría ser amistad? Vamos a ponerlo. Podría ser que los dos pueblos antes eran uno solo, estaban unidos. Puede ser amistad, puede ser unión. Pero bueno, vamos a dejarlo en esto. Vale, esto es lo mismo de antes, ya lo vimos. Quiero encontrar un libro sobre bardos. ¿Podría ser? Encontrar o buscar. No, es encontrar. Un libro sobre bardos podría ser. Podría ser perfectamente. La frase tiene sentido. Vale, aquí dice algo. No, lo de fuego, algo. Fuego en. Fuego del encendedor, fuego. Quizá no sea fuego. No sé. Pero bueno, sé que de un, al menos sé de dónde salió ese glifo. Salió del encendedor. El primer glifo y el último no tengo ni idea. Vale, creo que
con muchos glifos, ¿eh? Antes había dos o tres en una página, ahora hay seis en una página, lo complican un montón. A ver, creo... Esto es bardo. Creo que esto... Esto es libro, creo. Creo que esto es científico. Esto podría ser amistad o unión entre dos, entre los dos pueblos. Y ahora viene el rollo. El de la izquierda sale de aquí. ¿Sale de dónde? ¿De dónde lo vi? Sale de aquí. No era aquí donde yo, donde vi el... De aquí. A ver. Voy a probar. Este. Ahí. Y voy a probar este aquí. Bueno, al revés. Ahí está. Puerta, hada, hada. Libro, bardo, alquimista. No son científicos, son alquimistas. Y eso es hermanos. Donde está abrazado no es unión, sino hermanos. Entonces ellos son alquimistas. No son científicos, son alquimistas. Y lo de hada y puertas, a ver, bueno, esto... Ah, puertas sí, vale, sale una puerta. Pero esto, a ver quién se le ocurre que esto es... Puede ser un hada, puede ser cualquier cosa. Fuego, fuego, encendedor, esto no va a ser fuego, esto va a ser algo así como... Cerrar, las hadas cerraron la puerta o las hadas crearon la puerta, crear... Crear, crear tiene más sentido en este caso. Crear. Podría ser las hadas crearon la puerta. Esto tendría sentido. Ahora subo. Tendría sentido. Con esto. Que diría crear fuego. Y es un encendedor. Entonces yo creo que cuadra. Yo creo que este es el glifo de fuego y este es el glifo de crear. Dale, a ver, aquí. Esto es una puerta. Es una puerta, espérate. Te quiero terminar con esta habitación. Tres, una taza. Esto seguro que habría que apuntarlo. El orden. El orden habría que apuntarlo. Seguramente después voy a tener que ordenar estos elementos. Taza y yo no me acuerdo qué más. Taza, que había monedas, el 2 era monedas, el 3 taza y el 1 no lo sé, ahora voy a mirarlo. Aquí hay otro, este es el 4, ¿verdad? El 4 es una piedra. Ah, lo va a apuntar, mira, lo va a apuntar. Un anillo era el primero. ¿Qué quieres que haga? ¿Que ponga 1, 2, 3 aquí o qué? No, no puede ser. Esto no puede ser. Lugar 1. Lugar 2. Lugar 3. Y lugar 4. Oro, plata, cobre y carbono. Vale.
Entonces no es ir a un lugar, sino ir a una mina. La mina de oro, mina de plata, mina de cobre y mina de carbón. No, no es carbono, yo creo que esto es carbón, solo carbón. Y coincide con los lugares, 1, 2, 3, 4. Menos mal que lo apunté así, lo apunté lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, si no... Vale, a ver. Nada. Nada. Aquí hay un sombrero. Sombrero con el glifo... Este. ¿Qué me indica esto? Que el sombrero... Que han perdido el sombrero y esto es perder este glifo. Yo, como siempre, lo pruebo. Perder y entre sombrero. Entre paréntesis pongo sombrero. Y ya veré. O a lo mejor ese es el glifo de sombrero, literalmente. Perder sombrero. No entiendo qué quieres que haga. Simplemente lo ha copiado. Ha copiado esto y ha copiado el de abajo. El de abajo tiene pinta de número, porque es una línea y es un 5, un 3. No sé qué más, no he visto ese... El número no lo he visto. ¿Puede ser 5-3 algo? La clave de algo, 5-3 y otro número. 5-3... Falta el resto de los números, falta el 6, el 7. Ahora lo dejamos ahí. Y me extraña que aquí no pueda hacer nada. No puedo leer nada. Quizá haya que fijarse en el dibujo. Ese dibujo me da una pista de algo. Ah, mira, teletransportador. Vale, esto es entre una conversación entre los guerreros y los bardos. Es que los bardos son un coñazo. Como hablan al revés, mezclando las palabras, pues... A ver, el guerrero dice a los guerreros les gusta la música. A los guerreros les gusta la música y... A ver, música... Ahora son cuatro, es que son complicados. Música, música, música. Star. Guerrero, guerrero, guerrero. ¿Plural? No. Música. Guerreros. Star. Música. ¿Dónde está? No.
Ay, ¿cómo me va a costar esto? Si lo hago, claro. Música, guerrero, gustar. ¡Hala! Elegido, ven a la fortaleza. Uy, esto es el mismo jaleo de antes. Es la misma frase que no pude conseguir antes. Lo que pasa que la de antes eran cuatro. Aquí podría ser más fácil. Elegido, ven a la fortaleza. A ver, fortaleza, elegido. Ah. Bueno, elegido no, bardo. O tengo la palabra elegido aquí. No, no la tengo. Elegido no está. Pero para ello los elegidos son los bardos. Sí, a la primera. Vale, puede que este no sea tan difícil. Este es instrumentos tienen los bardos. O sea, los bardos, plural. Bardos. Ellos lo llaman elegidos, así que los elegidos. Aquí está, los elegidos. Tienen. Tener. Plural. Instrumentos. A la primera, es que esta es más fácil. El difícil es hablar de cualquier idioma al idioma bardo, es el complicado. Tocar música les gusta a los bardos. Uf. O sea, a los bardos les gusta tocar música. A ver. Los bardos o los elegidos. Los elegidos. Gustar. Hacer. Puede ser hacer música. Hacer. Va a ser hacer o crear. Música, eso es. Y ahora a la fortaleza vendrán los bardos. O sea, los bardos irán a la fortaleza. Los elegidos irán y ahora fortaleza. Ave, llave. Fortaleza. No. Vale. Bien, ya tengo enlazado. Algo ha cambiado en la torre. ¿Todos van a ir a la torre? Claro, es que la torre la están controlando los guerreros. Y es el punto central. Vale, ya tengo. A los bardos, si me deja ir, ya tengo a los bardos en la torre con los guerreros y también tengo a los ay, ¿cómo se llamaban? A esta gente.
devotos. A los devotos también los tengo mezclados con los guerreros. Me falta la mezcla de devotos y bardos, que es lo que no logro hacer. Pero bueno, lo intentaré. Por ahí. Ya estamos otra vez. Luego, cuando encuentre las llaves de estos sitios, no voy a saber dónde están. No me voy a acordar. Libros. Vale, esta es la biblioteca, la entrada principal de la biblioteca, sí. Hay que colocar algo. Plata, oro, cobre, ves, aquí está. ¿Qué era el...? Hay que colocar los cuatro elementos, creo. Hay que encontrar plata, oro, cobre y carbón. Y creo que por eso hay que entrar en las diferentes minas, para recoger un poco de plata, un poco de cobre, un poco de oro y un poco de carbón. Y esta es la máquina. Esta es la máquina que estaba antes, ¿no? No sé si hizo una copia de esto. Pues ya te vale. Ya podías haber hecho una copia de eso. No me acuerdo. Plata, oro, cobre y carbón. Creo que... Estos son números, ¿verdad? Vale, esto es un 1. Oro. Tengo que ir a mirar la máquina. Este que está aquí. Este ya lo vi. Esta sí que es la máquina. Ya iré. Encontrar no sé qué y yo querer no sé qué. Quieren algo y tienen que tienen pinta de números, ¿eh? Ah, este número lo hemos visto. Este es un número y este también. Vete tú a saber si es 6 y 7. A ver, eso tiene pinta de un restaurante, el comedor. Voy a poner que esto es
comida. Comida, algo. Comida y luego un 4 al final. Voy a poner aquí de dónde salió el glifo. Bueno, voy a ponerlo entre paréntesis. Restaurante. Y este también, del mismo sitio. El cero. Esto va a ser cero. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete. Ocho. Ah, no, este puse 7, entonces. Seis. No, este es el 7. Este es 8, este está bien. Y este es un 9. Vale, ya tengo todos los números, del 0 al 9. Ahora, ¿qué número hay que poner ahí? Idea. Parece que es la combinación de dos números, de 4 cifras. Vale. Algo en plural. Esto lo saqué de la pizarra. Sí, esto es fuego. Voy a quitarlo de encendedor porque es que esto es fuego. Fuego o quemar. Se lo voy a... Esto yo creo que voy a quitarle lo del encendedor porque queda claro. Esto es algo, algo, fuego. Y puede ser... Uno de esos glifos podría ser asustar. Vale. Voy a poner dibujo pared.
Y aquí lo mismo. Aquí, en la biblioteca, nos dijeron cómo fabricar un mechero. Seguramente hay que fabricar el mechero, venir aquí y encender esta vela con el mechero. No puede entrar, no va a entrar. No va a entrar porque está oscuro. Entonces lo que va a hacer es encender esto y llevarse el candil este, se lo lleva para adentro. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Esto es lo del sombrero. Puse a perder. ¿Podría ser esto laboratorio? Se pone a perder con el sombrero, podría ser laboratorio. Y esto. Y entro y hay una habitación llena de trastos, a ver. Puede que esto sí que sea camino. Camino 1, camino 2. Obviamente perder no es. Voy a poner camino. Donde puse aquí camino. ¿Qué podría ser? Mina. Claro, expone. Recordemos que aquí, carbono, cobre, no. El 1, 2, 3, 4. Podrían ser minas. Minas de oro, mina de plata. Esto podría ser la palabra mina. Voy a poner camino. A ver. Camino o mina. Fuego. Vale, podría ser fuego mezclado con los cuatro elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Se mezclan todo. Esto puede ser la palabra mezclar. ¿Estás? ¿Qué? Esto lo saqué de... Lo pongo. No voy a poner nada en este caso. Claro, unir. Esto es asustar, que esto lo tenemos en el dibujo de la pared.
puede lo que esto de mezclar sea convertir en algo. Aquí hay un gusano que se convierte en mariposa. Puede ser que sea esto. Uf, ¿qué más? Voy a seguir mirando, a lo mejor falta algo. Nosotros buscamos elementos, lo que estaba donde yo puse pizarra. Podrían ser elementos. Están buscando los diferentes elementos. Y dice, yo quiero mezclarlo. Vale, eso tiene sentido con lo que hay en la pared, el dibujo. Oh. Hada, las hadas crean la puerta. Sí, vale, tiene sentido. Mezclar puerta. No, eso no tiene sentido. Vale, creo que esto de mezclar... ¿Dónde está lo de mezclar? Esto podría ser... Abrir. Abrir. Que estaba en el restaurante... Abrir algo puerta. Oh. Abrir restaurante puerta. Restaurante. Le puede que sea hora, horario, una hora determinada. Al lado del restaurante había un reloj. Puede ser que estuvieran esperando, los del restaurante estuvieran esperando a la hora de apertura del restaurante. Caminos, pone caminos. No sé. Laboratorios. Donde yo pongo camino, podría ser laboratorios. Y aquí puede ser laboratorio 1, laboratorio 2. Tiene más sentido que camino. No cabe. Laboratorio 1, laboratorio 2. Y aquí pone laboratorios. Vale, eso yo creo que cuadra. Creo que eso cuadra. Soy un alquimista. Tú algo. Y no es una pregunta, así que no le está preguntando qué eres o quién eres.
esto sí puede ser camino y esto es laboratorio. Esto sí tiene sentido. Camino a la mina de oro. Camino a la mina. Camino o mina de oro. Mina de oro. Mina de plata. Puerta de las hadas. Abrir. Abrir comida. Eso ya no sé. Laboratorios. Mina de oro, esta es la mina de oro. Claro, hace falta. Vale. Falta la tarjeta, que para eso hace falta saber usar las máquinas. Las máquinas que te de. Esta mina está cerrada. Esto va a la mina de plata. Biblioteca. Crear fuego. ¿Estás buscando un libro? Ya lo vimos. Lo que quiero saber. Esto. Hay que poner, hay que meter por arriba, por la parte superior, plata, oro o cobre. Esto puede. Solo que no sé si es tiempo, hora, tiempo. Vale, para hacer funcionar la máquina necesito primero oro, plata o cobre. Alquimistas, bardos, hermanos. Bien, todo eso ya está. Oro, dos, plata, tres, cobre, cuatro, carbón. He encontrado un libro sobre los bardos. Vale, hasta aquí va bien. Eso puede ser la contraseña del laboratorio. Porque es un número lo que me está dando. Esto es un número. Y el número es 5539. Creo 539. Vale, pero no he encontrado. No he encontrado ningún sitio donde me pida números, ¿o sí? Bueno, hay un sitio sí, pero eran dos conjuntos de números de cuatro cifras. Eso no es lo que yo quiero. En la puerta de las hadas. Claro, ellos están buscando abrir la puerta de las hadas. Para eso necesitan una llave. Fijaos que en el suelo está lleno de llaves. Ellos han estado intentando crear llaves, pero ninguna les ha funcionado. Y por eso han creado los laboratorios, para estudiar cómo abrir esta puerta. Aquí colocar plata, no, no me va a servir de nada porque mientras no tenga plata, ni oro, ni nada, esto.
Esto puede ser. Esto sea. Este. No, es que no está. El 5 tengo. Tengo claro lo que hay que hacer. Tampoco, sí, es esto. Esto de aquí es la solución a este puzzle. Pero no es tan fácil, no es tan literal. No es tan literal. Cinco, tres, nueve. Por mucho que pongo. También tiene que ver si el número está a la izquierda o a la derecha de la raya, seguro. Vale, ¿qué he hecho? Vale. Crea cobre. Esta es una máquina que crea cobre. A ver. Vale, puede ser. Ha dado una llave, ¿verdad? Tengo una llave. Lo que no sé es si esa llave es correcta.
Hay que mezclar tres cosas. Esta llave no va a ser correcta, ya verás. Y la anterior llave... La tira. Tira la llave anterior y se queda con la nueva. Esta no va a ser correcta. Vale, pero más o menos estoy viendo cómo funciona. Puede ser... A ver. Vale, pues empecemos por el carbono. Si lo pongo así, no hace nada. Si le pongo mucho peso, se va a la parte amarilla. Que eso me va a decir que no, ¿verdad? Ah, pues sí. Si mezclo ahora tres, no lo tengo claro. Tengo que hacer. Ay, no lo tengo claro. Pero por lo menos sé cómo funciona la máquina. Lo que no sé es qué proporciones tengo que poner. Estaba la explicación de la máquina. Puede ser esa máquina la que fabrique estas llaves. Se va a abrir. Claro, no se va a abrir. Es que esa no es la llave exacta. Esa no es. Vale, voy a ir a las minas.
dónde estaba la mina. Por aquí. A la biblioteca. ¿Dónde están las minas? Ah, las minas estarán bajando el ascensor. Veo. Va por las escaleras. Será lo mismo. Aquí. A ver. Mina de plátano. Quiero una mina. Parece que las minas, la llave de las minas, las de plata y las de oro, no son tan fáciles. Es la de oro. La de oro, mina de plata. Mina de cobre. A ver. Le doy aquí. Puedo caminar rápidamente aquí. ¿Esto qué puede ser? ¿Muerte? ¿O prohibido? Vamos a poner muerte. ¿O peligro? También podría ser peligro. Pero vamos, el glifo parece una persona tumbada en el suelo, muerta. Esta sí que es la máquina. La máquina que yo puse restaurante. Que será girar, a lo mejor. Girar. Era uno girar. Aquí hay que colocar algo. Vale, falta colocar algo ahí arriba. Era colocar oro o plata. Había que colocar algo. Oro, plata. Mira, va a escribir. Creo que esto es muerte. Y lo yo, donde yo puse restaurante es abrir o cerrar. Abrir y esto cerrar. No. Ahí está, muerte o muerto, abrir y cerrar, ¿no? Bien. Eso es lo que estaban esperando en el restaurante, que abriera el restaurante.
¿Es oro? Oro. Bien, me llevo un lingote de oro. Entonces, yo vengo por aquí. El orden era... No recuerdo mal. Abrir esto, colocar el oro. No me deja colocar el oro. Porque el oro no se podía colocar aquí. Oh, sí, el oro era uno de los tres elementos que podía colocar. ¿Por qué no me deja? No recuerdo mal, era esto, luego colocar aquí, luego tirar de la palanca y luego pulsar el botón. Vale, a ver. Oh, luego tiro de la palanca. Sí. Luego coloco esto. No. Tiro de la palanca hasta que esté en rojo, ¿no? Ahora sí, coloco aquí el oro. Tampoco el botón ahora. Pues no sé lo que hay que hacer, porque no me queda, a no ser... Dale más. No me acuerdo del orden. Ya sé que la máquina está aquí. Tarjetas perforadas para entrar en el resto de las minas. ¿Y esto da a dónde da? Vale. A la mina de oro. Bueno, mina. Puede que no sea mina. Porque claro, eso no es una mina. Puede que sea algún tipo de banco... Banco de oro. O... Caja. Caja fuerte para guardar oro o algo así. Primero, abrir. Segundo, plata, oro o cobre. Pues el segundo punto ya no me lo acepta. Por alguna razón. El tercer punto es bombear esto hasta que se ponga en rojo. Y el cuarto, pulsar el botón. Vale, no es difícil. Lo que pasa es que por alguna razón no me acepta el oro que yo tengo, no me lo acepta. Baja. Es
cuánto de plata. Vale, necesitas ayuda, ¿verdad? Estás atascado ahí. Ya. No me das nada. Ha dejado algo, decía yo. Tiene que servir para algo. ¿Qué ha dejado? Plata. Ha dejado algo de plata. El encendedor. Vale. ¿Y por qué? ¿Esto es ayudar? ¿Ayudar? Ayúdame. Vale, con esto puedo entrar en la sala que está oscura. Estaba por aquí, me parece. O arriba. No, por aquí es por donde empieza la... toda esta parte. Vale, a ver si encuentro. Aquí estos son los laboratorios. Vale, esto es dibujo para. Yo creo que la de la derecha es fuego. Y uno de los dos es asustarse. Y otro es monstruo. El fuego asusta, o la luz. No sé si el fuego asusta al monstruo o la luz. Vale, entonces quizá fuego no sea el que yo haya puesto. Voy a probar. Voy a probar aquí. Fuego. Esta gente no habla al revés. Vamos a ponerlo en orden. Asusta. Y esto fuego. No, esto voy a poner monstruo. Entonces esto podría ser monstruo, esto podría ser asustar. Crear o combinar. No es tan fácil.
juego asusta a monstruos. Esto tiene sentido. Puede ser fuego. Esto puede ser crear. Y esto es ayudar, ¿verdad? ¿Dónde está ayudar? Que lo escribí antes. Yo creo que ayudar. Crear. Creo que ayudar está bien. Esto es monstruo. Esto es asustar. No coincide, algo... no sé en qué me estoy equivocando. Ahí está la combinación. Esta es la combinación del sombrero. Cinco, tres... Pues no, porque no hace nada. Vale, haga lo que haga, no hace nada. ¿Ahora qué quiere hacer? Quiere hacer el 6, el 7, ahora quiere ver 6, 7, etcétera. Me habré equivocado en los números. 6, 7. Ocho, nueve y cero. No, no me he equivocado. Haga lo que haga, no me hace nada. Laboratorio 3. ¿Dónde está el sombrero? Que no hay energía o algo así.
A lo mejor no se abre porque falta energía. Vale, ¿qué puede ser esto? ¿Intentos o pruebas? A ver, probar. Sería prueba. Vale, hay que poner dos números aquí, dos de cuatro cifras. Pues una calculadora esto. Esto es una calculadora. Esto es una calculadora, a ver. Vale, tengo que recrear esto que está aquí. Por ejemplo, no. Tengo que recrear esto. Aquí pongo este, vale, ese va arriba. Tampoco. Da igual, ¿y ahora qué? Tiene que ser eso. No será, puede que sí sea una calculadora, ¿eh? Vamos a probar. Uno, dos. Es una calculadora. O sea, le tengo que poner dos números arriba, un número arriba y un número abajo, que sumen esto. Que sumen cuánto. Eran 5, 3. 539, ¿no? ¿Qué dos números pueden sumar 539? 539. Por ejemplo, podemos poner 500, pero ahora a lo mejor hay que usarlos todos. 39. No es 539. ¿5000?
Es 5039. Es el número este. Pero sigo sin saber de qué me sirve esto. Puedo entrar aquí, comida. Vale, a ver. Ah, estos son los diferentes lugares. Minas, que es una mina. A ver, laboratorio. Creo que es esto. Camino, comida. Biblioteca. Comida, biblioteca, refectorio, laboratorio y mina. Vale. El refectorio está abierto. Se va a llevar unos cubiertos. ¿Por qué? Plata. Plata. Ah, esta es la plata que necesito. Ya tengo oro. Tengo oro y plata. Una balanza, me parece. Bueno, no sé, ya no tengo claro para qué sirve esta máquina. Vale, plata. ¿Puedo meter la plata aquí? No. ¿Y el oro? El oro sí va aquí. Es para activar. Tengo que convertir quizás... Tengo que convertir la plata que tengo en lingotes.
Yo tengo uno que es crear, otro que es fuego. Esto es ayudar. Quiero volver a la mina de abajo para ver si la palabra ayudar es la que yo creo. Vale, ¿dónde estaba este atascado? En la mina de plata. Sí, en la mina de plata creo que es donde estaba. Estaba aquí. Sí. Yo creo que eso es ayudar. Yo creo que esto está bien. Luego tenemos el fuego, que lo vemos en dos sitios, en el dibujo de la pared con el monstruo, también lo vemos en la biblioteca. Crear monstruo, no, no puede ser, está al revés entonces. Entonces, donde pone monstruo es fuego. Ahora, hacer fuego y ayudar, vale. Solo me falta lo del monstruo que está aquí. Faltan estos cuatro, colocar. Asustar. Abrir. Esto es monstruo. Ahí está. Transformar, fórmula, monstruo y miedo. Vale, ahora sí. Mucho mejor. Ahora tengo que resolver el rollo este de usar todas las máquinas. Un oro, plata, cobre y carbón, bien. Un anillo de oro. Esto todavía no sé para qué es. Anillo, moneda de plata.
3 es una taza o un vaso. Pero de mía. El 4 es piedra. O sea, anillo de oro, moneda de plata, taza de cobre y una roca de carbón. Vale, a ver, los laboratorios están abajo. Tenemos el laboratorio 1 y el 2. Vale, según esto, la combinación de 4 elementos se transforma para... Eso es la puerta, para abrir la puerta. Buscamos la fórmula. Buscamos la transformación. Las hadas construyeron la puerta. La transformación abrirá la puerta. Es laboratorio 2. Vale, aquí tengo lo del anillo y las monedas. Creo que la solución es esta, pero... No sé qué hacer. Vale, pone fórmulas. Oro. Ah, claro. Tanto de oro, tanto de plata. Estas son las diferentes combinaciones de oro, plata y bronce que... y cobre que van a mezclar, que quieren mezclar, o las pruebas que han hecho. Creo que hace falta entrar aquí. Pero sigo creyendo que hace falta aquí electricidad o algo. Falta hacer algo.
Vale, las máquinas estaban cerca de la puerta de las hadas. Está arriba. Que estaba buscando. He encontrado 7. Necesito 9. ¿9 qué? ¿Y 7 qué? Está cerca del refectorio. Aquí. Vale, creo que aquí es donde hay que poner las combinaciones. O sea, hay que poner un número. Luego, lo que quieres mezclar de oro, de plata, de cobre o de carbono, de lo que sea, y aquí se mezcla todo. Luego pasa esta máquina, y esta máquina es la que te crea la llave. Vale, ¿dónde está la otra máquina? A la otra máquina. Ya no me acuerdo. Creo que la otra máquina, la que me queda, es la que va a fabricar los lingotes. Ya no me acuerdo dónde estaba. Estaba dentro de un laboratorio. Ahí es donde empieza todo.
laboratorios están abajo. Aquí. Pero no tengo claro aquí la máquina que busco. Vale, ya no sé dónde está. A ver si es donde pueden transformar. Es esta donde pueden transformar, me parece. Pero no es aquí. Esta es la máquina que estoy buscando. Creo que esta máquina, si le meto los cubiertos de plata, me va a fabricar un lingote de plata. Pero es que no me acuerdo dónde está esta máquina. Voy a ver si está en las minas, es lo único que me queda por mirar. Dentro, estaba en la mina de oro, me parece. Después de tantas vueltas, me parece que está en la mina de oro. Ya verás. Va a estar aquí. Aquí.
Vale, uff. Creo que ahora va a funcionar. Creo que si le meto los cubiertos... Eso es, eso es. Ahora le doy aquí. Y me crea un lingote de plata. ¿Qué es lo que tengo que usar ahora? Lingote de plata. Esto sí me lo va a aceptar la máquina que está al lado de... la puerta de las hadas, donde voy de transformación. Vale, ahora el problema es que una vez que están activadas, está arriba, ¿verdad? Ahora en teoría yo puedo meter aquí la plata. Bien. Esto está. El problema está ahora aquí. Hay que mezclar. Hay que encontrar la fórmula. Mezclar una cantidad específica de plata. Una cantidad específica de oro. Y una de cobre. Yo creo que de carbono no hace falta. Y luego al final esto va a generar, te da a transformar y te genera una llave. Es la llave que abre la puerta de las hadas. ¿Qué tiene que ver? Voy a ir a los laboratorios otra vez porque... algo tiene que ver la... Esto pone laboratorio y un número. Aquí están las minas, tampoco. Entonces están por aquí. ¿Qué tiene que ver la calculadora esta con el número?
que tiene que ver este sitio. Bueno, a lo mejor hay que poner la combinación de manera distinta. A lo mejor esto es 935. Es raro porque no dice ni activado, ni desactivado, ni da error. No hace nada. Como si no hubiera electricidad. Nada. Vale, ¿no será que la calculadora, para lo único que sirve, es para decirnos cuáles son los millares, dónde están colocados? En la parte superior izquierda van los millares, en la superior derecha las centenas, luego las decenas y las unidades. ¿Será solo por eso? Eso significa que este número, el número que yo he puesto, no es correcto.
el número que hay que colocar, yo ponía el 5, 3, 5, 3, 9, pero claro, la calculadora nos ha enseñado que es el 5039. 5, 0, 3, 9. Es eso. La calculadora solo sirve para decirnos cómo funcionan los números, nada más. No se va a abrir ni va a hacer nada. He encontrado la fórmula. He encontrado la transformación. Y la fórmula es esa que está ahí. ¿La escribirá? La va a escribir. La fórmula es oro y carbono. ¿Y de dónde saco el carbono? Vale, parece como si algo lo arrastró hasta ahí. El monstruo me da a mí. El monstruo llegó por la alcantarilla y se llevó al científico este. Vale, me hace falta oro, plata y carbono. O carbón. ¿Y dónde sacó el carbón? No lo he visto todavía. No hay mina de carbón. Mina de cobre, oro, plata y cobre. Ya te lo da la propia máquina. Ah, claro, que ya está activado. Claro, es que te lo da la propia máquina, entonces es. Ahora, como sabemos cómo funcionan los números en este sistema, sería 1000 de oro. Vamos a seleccionar oro primero. Oro. Hay que poner 1000. 405, 1405. Vale, ¿y cómo pongo 1405 aquí? Y solo tengo. Serían 500, 500. Estos serían 100 y 100. Estos serían 200, por ejemplo. Serían 10. A ver. Estos serían 1000. Estos serían 200, 300, 400.
1405. Uno, dos, no, no, espera. Esto sería 1405. Ahora plata. Plata serían, ¿cuál es ese número? Ocho. 800. 812. 8. No, 812. A ver, ¿cómo serían 500? 600, 700, 800. Ahora 1. 112, ¿no? 500, 600, 700, 800, 10, 11, 12. Lo otro sería carbón, carbono. Que serían 40. Y 6. 46. Son 45 más 1, 6. Vale, ahora teóricamente esto debería generar una llave con esos compuestos. Y esta llave debería ser la que abre, ¿dónde está esta puerta? Si no me he equivocado, claro. Ahí está, allá va.